casa. Cada vez que lo veo me dan ganas de estar junto a él. No sé por qué no soy más decidida y menos penosa. Me hubiera quedado allí con él, pero nunca esperé que me dijera algo así. Y aquí está un corazón con las iniciales H y M. Creo que en páginas anteriores dijo que si fueran novios pondría así como que un corazón con sus iniciales para que nadie se diera cuenta, me parece. Y acá también hizo como un garabato con el mismo corazón H y M. Dice: domingo 28 de abril. Le platiqué a mi tía Tere lo que me pasó con Héctor. Estaba tan emocionada como yo y me confió su secreto de belleza para los ojos. Que sentada sobre mis piernas, con la espalda derecha y sin mover la cabeza, mire hacia arriba y hacia abajo 10 veces y luego descanse cerrando los ojos. Y aquí está el dibujo que representa ese ejercicio. Aquí arriba, abajo y luego descansar cerrando los ojos. Y que después mire hacia un lado y hacia otro, tratando de ver quién está detrás de mí, sin mover la cabeza. Que lo haga 10 veces y luego descanse. Y aquí está el dibujito también. Ah, miren, aquí está, arriba y abajo. Los ojillos. También acá. También me dijo que hiciera círculos lentos en dirección a las manecillas del reloj 5 veces, que descanse y luego lo haga en sentido contrario. Aquí está. Además, me recomendó que duerma bien y coma muchas zanahorias, jitomates, leche, queso, papaya, nopales, hígado, sardinas y huevo. Con todo esto, seguro que los ojos me seguirán brillando. ¡Qué cosas tan raras! Parecería, según papá y tía Tere, que lo que comemos nos ayuda a lucir bien. Voy a probar comer de todo, aunque el jitomate no es santo de mi devoción. Pero los ejercicios sí me laten. A ver si no me mareo. Y aquí está un ojillo, para un lado y para otro. Y sí, mira, acá también un dibujo, volteando hacia un lado y hacia el otro. Ok, dice: lunes 29 de abril. Por suerte, hoy no vi a Héctor. Solo de acordarme me pongo toda colorada. Griselda nos pescó cuando Lupe y yo hacíamos los ejercicios de ojos. No tuvimos más remedio que invitarla, pero con la condición de que nos diera la receta para que brille el cabello y no se ponga como zacate. Aceptó. Ah, porque esta chica Griselda, según tenía el cabello muy bonito y ella aseguraba que era por un secreto de familia, una receta de familia que ella usaba, pero les dijo que se lavaron el cabello con jabón de pasta, algo así, y lo hicieron, pero les quedó como zacate. Según, se lavaron el cabello con jabón de pasta, pero les quedó como zacate. Y Griselda dijo: ah, es que hace falta otra cosa más. Y ya, creo que por fin aceptó decirles la otra parte de la receta para que no les quedara así como zacate. Bueno, dice: tanto misterio para decirnos que se enjuaga con agua de sábila. Pone a hervir agua con una penca de sábila y cuando se enfría se enjuaga con eso el cabello y ya. Ah, pues es esto, la receta o el secreto para que no te quede el jabón como el cabello como zacate es esto: enjuagar con agua de sábila. Dice: lo malo es que en casa no tenemos sábila, pero prometió darnos una penquita para que la sembremos. Además, su mamá dice que es de buena suerte. Dos en una: pelo bonito y buena suerte,
justo lo que necesito con Héctor. Ay, tan enamorada que estaba. Aquí está, mira, haciendo los ejercicios. Ahí están los ojos de Lupe, los ojos de ella y los ojos de Griselda. Y ya por fin tiene la receta completa para el cabello bonito. Dice martes 30 de abril. Le pedí a Griselda que averiguara por qué Héctor no me ha buscado. Al principio no quería porque le daba vergüenza, pero casi me arrodillé para que fuera y la convencí. En el descanso, Griselda le dijo que quería hablar con él. Héctor no jugó fut. Pensé que vendría a hablar conmigo, pero no. Cuando terminó el descanso, se fue a su salón corriendo y Griselda me dijo que le caigo bien. Solo eso. Pero sí, platicaron mucho rato. Griselda dice que tenga paciencia, que los niños están en otro planeta y solo les interesa jugar fútbol y hacerse los graciosos. Pues sí, es lo que acabo de decir al principio. Dice miércoles 1 de mayo. A Eduardo le apestan los pies. Claro, si todos los días usa sus mugrosos tenis. Aunque se bañe, sigue oliendo feo. Mi mamá le dijo que todas las noches se untara jugo de limón en los pies y pusiera bicarbonato adentro de los zapatos y que en la mañana se lave como siempre. Si funciona, se lo paso a Lupe y a Griselda. En realidad, lo deberíamos publicar en el periódico mural de la escuela, porque hay dos que tres niños a los que les apestan los pies. Ok, Eduardo es su hermanito, ya dijimos, y le apestan los pies. Esa es otra receta, pero ahora para que no te apesten los pies. Dice, jueves 2 de mayo, Lupe nos dijo que Pancho, su hermano mayor, se pone a hacer bicicletas todos los días. Luego se quita los zapatos y se va a caminar como loquito. Dice que para tener piernas fuertes, resistentes y bonitas. Pues ahí nos tienes en el patio haciendo bicicletas y brincando a ver quién aguantaba más. Cuando de repente que pasa Lucero tomada de la mano de Héctor. Yo digo que ella lo estaba jalando y que él no quería ir. Pero Lupe y Cuca dijeron que se les hace que son novios. Porque el otro día a la salida se quedaron solitos, sentados en el patio muy cerquita. Ahora entiendo por qué no me ha dicho nada. Pero no, estoy segura de que Héctor me prefiere. Ya le digo a Griselda que le caigo muy bien. Pero Lucero siempre quiere ser el centro de atención. Ojalá no sean novios, porque me moriría. Y mira, aquí están, haciendo como bicicletas que son así. Así. Aquí se ve. Y acá está Héctor y Lucero, que van pasando. Y piensan que son novios. Mira, acá está otro dibujito, haciendo bicicletas. Ojos y mi cabeza no deja de dar vueltas. Solo de acordarme de lo que pasó hoy, me emociono y se me espanta el sueño. Nunca lo voy a olvidar. Fuimos al campo con la familia de Griselda, sus primos, su papá, su mamá. Además, Lupe y Pancho, su hermano. Eduardo y yo. Siempre tiene que ir ese latoso conmigo para que me den permiso, como a Lupe, pero qué diferencia de hermanos. Llegamos y nos pusimos a correr, a brincar y a jugar con la pelota, hasta que nos quitamos los zapatos para sentir el pasto y la tierra. Cuando nos cansamos ya queríamos comer y la señora nos dio zanahorias, pepinos, jícamas y betabeles crudos con limón y sal. Nunca los había probado así.
Allí empezó lo emocionante. Ya era tarde cuando a la mamá de Griselda le tocó buscar. Entonces me escondí detrás de un arbolito que estaba un poco lejos y que llega Pancho también. Me dijo que nos metiéramos más en el monte para que no nos encontraran y que nos vamos corriendo juntos. Llegamos casi hasta arriba, seguros de que tardarían en dar con nosotros, pero al rato ya estábamos aburridos de solo vernos las caras y los demás no aparecían. Yo quería que saliéramos, pero Pancho me dijo que esperara otro ratito. Entonces se empezó a nublar y parecía que iba a caer un aguacero. El viento movía mucho los árboles y los pájaros se iban volando a sus nidos. Cuando quisimos bajar, no encontramos por dónde. Todo se nos hacía igual. Empecé a tener miedo, pero Pancho dijo que no me preocupara, que mejor nos quedáramos en un lugar y esperáramos a que nos encontraran. Estaba muy asustada, ya iba a llorar. Cuando Pancho me dijo que él, cuando está en problemas, se pone a respirar profundamente, sintiendo el aire que entra en sus pulmones para tranquilizarse y pensar mejor. Entonces hizo que me sentara junto a él, con las pompas sobre los talones y la espalda derecha, la barbilla ligeramente hacia adentro y los ojos cerrados. Mira. Aquí están ya en el monte, con las pompas sobre los talones, con la espalda derechita, los ojos cerrados y la barbilla hacia su pecho. No vi. Ah, mira, aquí está cuando se iban dirigiendo hacia el monte. Y aquí ya. Le digo que se pusiera así para calmarse. Dijo que respirara profunda y lentamente, contando 27, perdón, contando 27 inhalo, 27 exhalo, 26 meto aire, 26 saco aire, y así hasta llegar al cero. Y que después, con la mente, llamara a todos y les dijera dónde estábamos, para que llegaran rápido. Fue mágico, porque al rato estaba tan tranquila que solo escuchaba como mi nariz hacía so cuando tomaba aire y cuando lo sacaba. Hasta me olvidé de la lluvia. De repente llegaron todos corriendo y gritando. Fue emocionante. Descubrí que Pancho es un amor y sabe cosas raras. Parece un brujo. Esto lo voy a hacer todas las mañanas para llamar a Héctor y que conversemos. Y no se te quita. No se te quita esa idea de la cabeza. De Héctor. Ahí está. Otra vez el dibujo de cuando iban hacia el monte. A ver cómo va a ser esto. Que 27 inhalo. Cuenta 27. Inhalando. O sea, así. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Así. Y luego 27 exhalo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. No. Pues no, no sé. No lo entiendo muy bien. Pues entonces, ahí está Pancho, que parece un brujo y es un amor. Y ya creo que este va a ser última página, no lo sé, vamos a ver, otras dos más. Dice aquí martes 7 de mayo. La maestra dijo que los martes los dedicaríamos a planear nuestra comida de fin de curso. Nos propuso que hiciéramos los platillos nosotros mismos, que buscáramos unas recetas fáciles y sabrosas que quisiéramos compartir con los demás. Los niños enseguida empezaron a protestar. Que ellos no se metían en la cocina, que esas son cosas de mujeres. Pero la maestra les dijo que ellos podían preparar alguna ensalada, que
es más fácil y que la comida es asunto de todos. Yo quedé como la encargada de los invitados. Ya le dije que los primeros fueran Héctor y Pancho. Tiburcio va a organizar lo de la música porque es el que tiene más discos. Y Lolita, los juegos. Creo que va a ser una fiesta maravillosa. Ay, no, aquí. No sé, la mentalidad de que los chicos no se meten a la cocina y esto de que los discos y el nombre de Tiburcio, que es quien va a organizar la música porque tiene más discos. Ay, no. Tan de 1991, no sé qué año puede hacer esto. Y dice, ah, bueno, pero su maestra, como que organizando todo eso para la graduación. Y acá está una mesa con comida, pues porque estaban planeando la comida de la graduación. Dice domingo 12 de mayo. Ay, se vuela la hoja. Dice, hoy fuimos a jugar voleibol con Lupe. Su amigo Luis y yo. Después del juego olíamos a rayos. Casi hacíamos un concurso para ver quién apestaba más. Creo que Eduardo hubiera ganado. Y para variar comenzó la pelea hasta que Pancho nos dijo que había empate entre todos. Ah, pelea por quién apestaba más, creo. Me cae bien porque siempre tiene el comentario ideal para evitar las peleas. Ay, Panchito, dice, yo creo que es porque ya tiene 16 años. Lo cierto es que de un tiempo a esta parte, cuando sudamos, el olor es desagradable y no sabemos cómo quitarlo. Mamá dice que el agua es la mejor ayuda contra el mal olor, pero eso solo dura un ratito. Porque después ahí está de nuevo. ¿Qué tal si el día de la fiesta, al bailar con Héctor, sale corriendo? Me moriría de vergüenza y de tristeza. Algo tengo que hacer. Y bueno, aquí está el dibujo de cómo se fueron a jugar voleibol. Y pues después del voleibol, platicaban sobre sus olores y cómo evitarlos. Y bueno, pues creo que ya hasta aquí. Creo que sí. Ya hasta aquí porque tengo 24 minutos casi. Espero te haya gustado mucho este video. Hace mucho que no leía este libro. Y bueno, nos vemos a la próxima. Descansa.